Y qué pasa, gente, que estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a traer un vídeo muy especial. Un vídeo que dices tú, hostia, ¿qué está pasando? Vamos a traer 5 cosas que no sabías de YOLO. Que a lo mejor tú dices, hostia, Nielo, pues yo ya sabía. Bueno, pues tú eres un super mega fan. Yo qué sé. 5 cosas que no sabías de YOLO, que a lo mejor sabes. Muy bien, pero yo no sé. Y si tú las sabes, pues ¿sabes qué te digo? Que te doy un pin, te doy un queso para ti. ¿Te gusta el queso? Pues toma queso. Por cierto, sí, llevo una camiseta de tirantas. Llevo la misma de hace 3 o 4 días. Está lavada, pero igualmente es que de tirantas, no sé por qué, me han desaparecido la otra. Solo tengo esta. Ya me he pillado más. Me llegan mañana. Mañana tendré camisetas de tirantas nuevas. ¿Por qué no me pongo camisetas? Porque hace mucha calor. En Almería hace mucha calor y solo estoy fresquito con camisetas de tirantas. Así que mañana me veréis con nuevas, ¿eh? Igualmente para que veáis mis músculos. Mira, mira, mira. Es broma, ¿vale? Vamos a empezar a ver este vídeo. 5 cosas o cosas secretas que no sabías de YOLO. YOLO antes no sabía que era YouTube, ni siquiera tenía internet. Dios. Quiero saber, muchos te conocen como YOLOS, pero ¿quién es Fabio realmente? Le conocen como YOLOS, como YOLOS. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Y cómo nació ese YouTuber que hay en ti? ¿Puedo hablar con mi voz normal? Hablé con tu voz normal. Bueno, mi nombre es Flavio Andrés. Mira, no sabía que se llamaba Flavio. Comencé en YouTube hace 3 años ya. Yo vivía en Ciudad Bolívar y me mudé para acá, para la lechería. En Ciudad Bolívar no tenía acceso a internet ni nada, no conocía nada del mundo de internet. Entonces, hace 3 años me metí en YouTube a buscar música, ¿no? Por ejemplo, me puse a buscar una canción de Maluma o algo así y me apareció un video de Hola, hola soy Germán, ¿sabes? Uh-huh. Y luego me apareció un video de Yuya, del Rubius, y vi toda la conexión que tenían ellos con los chicos y me encantó eso. Y dije, o sea, yo no sabía ni editar ni nada. Uh-huh. O sea, me metí y después dije, tengo que aprender a editar. O sea, fue un proceso bastante largo. Bastante largo, pero ¿en ese proceso estabas estudiando? Número 2, YOLO antes hacía algunos sketches en Facebook. Público los días miércoles y los días jueves. O sea, miércoles, jueves y viernes no se elaborará en el sector público. Expectativa, lunes. Martes. Jessica, trae un cafecito, por favor, ponle. Y con bastante azúcar. Ya se lo doy. O sea que, vale, no sabía que era YouTube, pero sí sabía que era Facebook. O esto es cuando ya sabía lo de YouTube, ¿no? ¿Y Facebook? Miércoles. ¿Qué pasó? ¿Ya fin de semana? ¡Ay, a beber! Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. Esto sí que es un fin de semana, la verdad. Realidad. Martes. Jessica, trae un cafecito, por favor. Lo que hay es borra de café. Bueno, lo que sea, peor es nada. Ajá. Con bastante leche y azúcar. Tú eres marido, muchacho, aquí no hay leche ni azúcar. Y guarda los archivos que mejor ahorita se va a la luz, que te acoge. Son sketches un poco raros. ¿Qué pasó el fin de semana? Ay, a ver. Número 3. YOLO terminó sus estudios y se graduó como ingeniero civil. ¿Qué estabas estudiando? Bueno, estaba estudiando ingeniería civil en la UDO de Ciudad Bolívar. ¿Y de ahí terminaste tus estudios y se trasladaron para acá, para la lechería? Correcto. ¿Qué es tu familia para ti? ¿Qué representa tu mamá, tu papá? Bueno, eso de que entonces no tiene internet, se tiene que sacar los estudios con internet, ¿no? Al menos. Bueno, mi familia es todo para mí, como me imagino que es para ti y para todos. Uh-huh. Bueno, al principio yo pasé un año y medio haciendo videos y, por ejemplo, mi mamá me tenía una pelea allí. Número 4, el primer video de YOLO en su canal de YouTube. A ver. Yo soy YOLO y espero estén pasando un excelente día. Claro que sí. Sí, sí, sí. Justo cuando decidí madurar, sacaron el juego de Pokémon GO y estoy muy emocionado, la verdad, porque soy fanático de la serie desde los 8 años. Y pues llega un momento en la vida en el que... Para ser el primero está muy bien, ¿eh? Muy bien editado y se le ve con ganas. Mi papá siempre quiso que fuera ingeniero, médico o abogado, pero no. Hoy yo tomo una decisión. Voy a ser maestro Pokémon. Aunque convertirte en... Aunque sí que tiene... Se parece un poco al Rubius, es una mezcla entre el Rubius o el Soy Germán, pero yo creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Cuando empieza en YouTube, tú empiezas porque has visto a otros youtubers que quiera ser tú, la copias cositas. El Pokémon tiene muchas contras. Por ejemplo, te conviertes automáticamente en un repelente de chicas. Pero está muy bien editado, ¿eh? Y los planos están muy bien.
my god. No, y aquí es una mezcla de hola, soy Germán. Como yeah. Hola, ¿tú eres un Pokémon? Y de Ferna Flo. No, chico, ¿por qué? Porque estás bien buena. Ay, eres soltero y virgen, ¿verdad? Y también maestro Pokémon. Y aquí el Rubius. Como vemos todas las etapas, ¿no? En plan, cómo ha ido cogiendo ideas en máquina. Chicos, no van a creer esto. No he salido de mi casa y he encontrado mi primer Pokémon. Vamos a verlo. Sí, 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 el GPS me está diciendo que el Pokémon está cerca. Está aquí al frente mío, no lo puedo creer, Jimmy, primero. Pero así que Steven, si quieres que haga una segunda parte de Capturando Pokémones, deja tu like y suscríbete al canal si no lo has hecho. Si llegamos a 3000 likes, haré la segunda parte. Y pues... ¿3000 likes? Entonces ya no, este no puede ser el primer vídeo. Tú no empiezas en YouTube diciendo 3000 likes. Recuerda que si la vida te da tomates, haz ketchup. Número 5, Yolo en el transcurso de que lleva... Joder, lleva ese con B, mi ojo. ¡Ah! En YouTube ha tenido una pelea con Talar. Bueno, el último punto, hace mucho tiempo. No lo voy a poner en el vídeo, porque son cosas que han pasado, que creo que la gente evoluciona, todo el mundo. Y creo que, bueno, no estaría bien ponerlo aquí, porque son cosas que han pasado. Nada, espero que os haya gustado. ¡Suscríbete si no estás suscrito! Pero suscríbete de verdad. Por favor, suscríbete. Deja tu like, porque sé que te gusta el queso. Tengo un queso y otro queso, si junto el queso, doble queso. ¡Queso! 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 ¡Me gusta el queso! ¡Me gusta el queso! ¡Me gusta el queso! ¡Te gusta el queso! ¡Me gusta el queso! Voy a parar ya. Voy a parar. ¿Vale? Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Me voy a despedir. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Sígueme en Twitch si no me sigues en Twitch, que está en la descripción. Hay un enlace que seguramente está haciendo directo. Y nada, disfruta de la vida, que son 2 días, como dice una canción, que no sé ahora cómo se llama. Pera 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 pera. Oh. Ah, 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 oh. Ah, todo el mundo. Oh, 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 oh. Un beso, un abrazo, te quiero, un adiós, que no lo he dicho en esta luz. Ah, ahora sí, ahora sí. No, no, no. Ah, no, ya sí, ya sí. ¡No! Suscríbete. Si te ha reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este video mola más, pero el próximo ya verás. Pero nosotros siempre disfrutamos, suscríbete.